Buenas tardes. A 9 sesiones del final de esta singladura, que es el año de fotografía, nos toca la fotografía de fauna, que fue desplazada por, bueno, pues por motivos de guión, porque había un ponente que tenía que venir y no tenía otra fecha. No es su sitio, pero bueno, vamos a dar los contenidos igualmente. Tenemos esta semana una cita para aquellos que estén cerca de Zaragoza el martes día 15, el Centro de Tecnologías Avanzadas. Ahí vamos a dar una jornada completa. Un día entero de fotografía nocturna y composición, sobre todo. Serán los ejes de la presentación. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo fotografiar la fauna. Es quizá una de las asignaturas o de las materias más complejas dentro de la fotografía, porque requerirá que el fotógrafo tenga conocimiento de los sujetos que va a fotografiar. Es decir, que si uno quiere fotografiar una garza imperial, no se debe ir a un pinar. Un pinar no va contra garza imperial. Y no le debe poner magdalenas para comer, porque estos animales comen pescado. Entonces, pues esos conocimientos sobre el comportamiento del sujeto, el hábitat en el que se mueve, a qué horas va a ser más posible fotografiarlo, si hay que entrar de noche al escondite, porque nos va a estar observando el animal y nos va a ver entrar de día y ya no se va a acercar, requiere de vastos conocimientos que se adquieren a lo largo de una vida, pues sobre naturalismo, sobre el comportamiento de los animales. En este caso es una garza imperial en una laguna cerca de Doñana. Y en este caso se entra en el jai de noche. Hay que tomar precauciones por los mosquitos, porque te pueden hacer una sesión insoportable. Y bueno, pues ahí estás acechando. Ya has visto el día anterior, has localizado el día anterior los reflejos. El escondite debe llevar por lo menos 5 o 6 días en el paraje ya integrado, escondido, camuflado. Los animales ya lo aceptan como un elemento inerte. Y finalmente, pues se puede producir ese encuentro. Esta fotografía ya está hecha más de otra manera. La primera, digamos que sería el acecho. Tú esperas a que el animal aparezca donde tú quieres. Y en este caso es rececho. Es decir, tú vas caminando, tú vas activamente buscando a los animales. Entonces, solamente donde haya una reserva que no se pueda cazar o en un sitio de mucho tránsito que los animales se acostumbran a la presencia humana, ya que no se les caza, no se les persigue, pues es posible acercarse a un mamífero que te detecta mucho antes que tú a él de esta manera para poder sacar fotografías. Esta foto está hecha en Gredos, en la Sierra de Gredos. Desde el parking de Hoyos del Espino sube una calzada que se puede seguir. Hay que pedir permiso para salirse de la calzada y poder hacer fotos de las cabras. Pero es un sitio muy seguro, que si vas y tienes el permiso y te acabas encontrando con las cabras y te acaban dejando acercarte bastante. De hecho, ni siquiera es necesario un 400 milímetros. Hay personas que han fotografiado con un 50, con un 28. A la hora de empezar, pues yo creo que lo mejor es juntarnos en grupos, con asociaciones, con grupos de anillamiento, ornitólogos, personas que van a hacer censos. Y bueno, pues equipados con prismáticos o telescopios o con lo que tengamos y las guías de campo para ir identificando los animales que vamos viendo, nos vamos introduciendo en este mundo de observar a la fauna. Desde luego que encontrar una persona que se sepa, que voy a deciros yo, 100 cantos de aves y sepa identificar la mayoría de las especies de la fauna ibérica no es fácil. Es decir, son naturalistas ya avanzados que lo han tomado como un hobby obsesivo, que van profundizando en estos conocimientos, pero que desde luego en unos fines de semana no vamos a saber mucho sobre la fauna ibérica. Es un proceso muy lento. Eso sí, hay escondites más o menos establecidos, más o menos se conocen en el sector de la fotografía de naturaleza. Hay una serie de citas o de encuentros con la fauna a nivel anual donde podemos empezar a tomar contacto. Mejor todavía si vamos con algún fotógrafo que ya ha estado en estos lugares. Estas fotos están hechas desde el Jai del Cebollar, de Linaga, en Aragón, y hay que solicitar el permiso para ir a este escondite. Aquí los quebrantahuesos pasan volando por delante con estos farallones de fondo, contra el cielo también, contra las laderas de vegetación lejana, en sombra, y además se posan y comen, hay comedero allí. Entonces vienen a comerse sobre todo las patas de las cabras, que se tragan entero todo el hueso de la pata. Y es un buen sitio, pues eso, para, sin saber que, o sabiendo que no estás molestando a la fauna, poder tomar fotografías de una especie tan delicada como es el quebrantahuesos, que de otra manera sería muy difícil que pudiéramos acceder a ellos. El digiscoping es una de las modalidades para iniciarse en esto,
pero para aquellos que ya tengan un telescopio. Es decir, adquirir un telescopio pensando que vamos a obtener fotografías de calidad, pues como un teleobjetivo bueno, pues no, no va a ser así. En este caso son personas que ya están en el campo haciendo censos, haciendo observaciones de dónde están los nidos, los que pues pueden obtener un registro con una cámara, ya sea réflex o compacta, adaptada al telescopio, pero desde luego pues no tenemos el mismo control que tenemos con un teleobjetivo, ni de profundidad de campo ni de versatilidad. De hecho, mover el telescopio con esos aumentos y la cámara para hacer un seguimiento en vuelo, pues es prácticamente imposible. Entonces, bueno, pues si tenemos el telescopio, acoplarle una cámara es bastante sencillo y económico y podemos empezar por lo menos a obtener esos registros sobre la fauna, esas fotos que no podemos esperar una calidad artística elevada, pero sí, bueno, pues una cierta calidad de reproducción. Lo primordial es ir aprendiendo a observar la fauna sin ser vistos, a una distancia razonable o con unos escondites muy bien mimetizados, de forma que el animal no se aperciba de que tú estás allí. De esta forma, pues les puedes hacer fotos de comportamiento, fotos más naturales. En este caso estamos observando la distancia y como hay un grupo de personas que están haciendo un trekking, los rebecos están mucho más preocupados de ese grupo de personas que están más cerca que del fotógrafo, que está con un 400 milímetros y un convertidor de focal, pues a más de 40 metros de ellos. Fijaos que son rebecos, es decir, es una cabra grande y son dos y no aparecen llenando el fotograma. Es decir, que el fotógrafo está bastante lejos de ellos con una focal muy, muy larga. Casi siempre veréis que la fauna lo que hace es mantener una distancia de seguridad con el ser humano porque han aprendido que no pueden esperar nada bueno de nosotros. Entonces, llegar a estar a unos metros de cualquier especie animal o es un animal que ha sido amansado o se trata de un lugar muy puntual donde los animales se sienten muy seguros porque nunca se les saca, no saben lo que es que el hombre les hostigue. Para observarles y empezar a saber pues qué hacen, cómo se comportan, dónde van, qué tipo de comunicación establecen, cómo vocalizan, cómo podemos imitar sus sonidos, pues tenemos que estar a cierta distancia con un instrumento óptico, con unos telescopios o con unos prismáticos. A la hora de elegir los prismáticos, que es la primera parte de esta intervención, unas recomendaciones de qué prismáticos debo comprar, pues que sepáis que hay dos tipos diferenciados, que son los de porro y los de prisma en tejado. El prisma en tejado pesa menos, es menos voluminoso, y los de porro son más luminosos y transmiten mucho mejor el color, pero pesan más. Este sería de prisma en tejado, pesa mucho, mucho menos, pero fijaos, en este caso hay una discordancia de luminosidad y aumento. Tiene 12 aumentos y 25 milímetros. El 12 por 25 significa la primera cifra los aumentos, la segunda los milímetros de diámetro de la lente frontal, de la lente de exterior. Lo ideal es que sea múltiplo de 5 para que haya una concordancia entre aumentos y luminosidad. Si se supera, pues mejor, aunque el prismático va a pesar más. Cuanto más luminoso es, más pesa. ¿Qué valoraría yo? Pues lo primero es el uso. ¿Qué uso le voy a dar? Pues mira, yo soy un tío que va mucho por la montaña a hacer trekkings y llevo prismáticos. Pues que pesen muy poco. Y en montaña normalmente los animales no están muy asustadizos. Las chovas piquigualdas, los rebecos mismos. Si no es un sitio que se cace mucho, pues puedo llevar un prismático ligero. Es recomendable llevar un prismático ligero. Si te vas a mover por una zona esteparia, por ejemplo, o por un humedal, y vas a ir con un vehículo, pues puedes coger un prismático que pese mucho, adaptarle una rosca para trípode si no lo trae de serie y hacer una copla en la ventanilla del coche, de forma que en un momento pues lo ponemos allí y no es que tenemos que estar aguantando el peso para hacer una observación, sino que estamos cómodamente apoyados sobre el prismático mirando y no mantenemos el peso del mismo. Entonces, bueno, optaremos por más aumentos. Desde luego, en zonas abiertas, para observaciones en mar, en humedales, en estepas, es mucho mejor llevar aumentos. Hasta 12, 14 aumentos están muy bien. Si es interior de bosque, zonas de matorral, ahí los animales se acercan mucho más, porque pues, para verlos el medio que ya ofrece esas barreras visuales, que es la vegetación, pues hace que la distancia vaya a ser mucho más corta. Ahí nos interesará que el prismático enfoque a una distancia más próxima y no tantos aumentos. Una de las cosas que podemos hacer para fomentar la presencia de aves y de animales en general en nuestro entorno
es facilitarles pues nichos ecológicos donde puedan nidificar, por ejemplo. Sabéis que la provincia tiene una gran masa forestal de pinos y el pino no es un no, no ofrece oquedades para que las especies trogloditas, aquellas especies que nidifican dentro de agujeros, puedan anidar. Y estas especies entonces recurren pues a casas a ruinas, por ejemplo, a casas que se están cayendo, huecos que hay debajo del tejado, en las tejas o en los muros de piedra. Entonces este tipo de cajas nido viene a suplir un poco esa falta de árboles como el algarrobo, como el olivo, que están en declive y que ofrecen esas oquedades que normalmente fabrica el pito real y que luego aprovecha la bubilla, el mochuelo, el carbonero común, el autillo, tantas especies. Pues con estas cajas nido vamos a favorecer que estén más presentes. Esto es mi garaje. Cada año pido pues 10 o 12 cajas nido de este tipo, variadas, unas con agujero para estornino, otras para murciélago, otras para páridos, y las voy colocando allí. Y todos los años las utilizan todas, o sea que realmente la demanda que hay de oquedades para nidificar es alta. Puede ser un factor limitante, en zonas de pinada sobre todo. Bueno, los aumentos y la luminosidad son dos cifras que encontramos en todos los prismáticos. La primera cifra, como hemos dicho, son los aumentos. Para hacernos una idea de cuánto aumenta un prismático, debemos saber que 8 aumentos equivalen a un 400 milímetros en fotografía. 8 aumentos. Y que tradicionalmente se busca una relación óptima de aumentos luminosidad, que es multiplicarlos por 5. O sea, un 8 por 40 sería ideal, un 10 por 50 sería ideal. Relación aumento luminosidad. Para conocer la luminosidad relativa o la abertura relativa, debemos di dividir este diámetro de la lente frontal entre el aumento. Cuanto mayor sea, más luminosos serán los prismáticos, más superaremos este ratio que hay de multiplicar por 5. El ratio óptimo, como decimos, es de 5. Si se supera, si es de 6 o de 7, significa que el prismático es más luminoso que esta relación. Y no es que sea mejor ni peor, simplemente pesará más y dará más calidad óptica a nuestra recepción de la imagen. La observación de fauna debe realizarse de forma muy discreta. No solo para que no te descubra la fauna a ti, sino para que tú no descubras dónde está la fauna a posibles paseantes, personas que se mueven por el campo. Es decir, si tú estás observando un nido, que vamos a decir, de un gavilán, y estás en medio de un camino donde pasan coches, y tú estás ahí con un prisma, con un telescopio y un trípode, pues alguien va a pensar que ahí hay algo y va a volver cuando tú no estés y va a averiguar qué estabas mirando. Entonces es mejor que no te vea nadie, meterte pues dentro de pues, buscar un sitio donde estés cómodo, donde te puedas mover sin ser visto y observar. Sobre todo es eso, la observación de las costumbres de los animales, el afán y el amor porque estén presentes, porque estén cerca, ya sea en parques, jardines, en nuestro propio entorno. Aquí estamos poniendo cajas nido para lavanderas, cajas nidos dobles con dos nidales. Y la lavandera pues nidifica bastante cerca del suelo, a veces incluso en macetas. Entonces no puede estar muy elevado, pero a su vez está bien que intentéis proteger cuanto más el nido mejor. Si está ras de suelo, sabéis que los ofidios, las serpientes, son uno de los grandes depredadores de las nidadas de aves. Aquí ya tiene más difícil subir. Si hay ardillas, pues igual. Lo que pasa que las cajas nido estas de fibrocemento vienen con el orificio muy justito para que quepa el ave y va a ser muy difícil que la ardilla pueda meterse. Y roer el fibrocemento no van a poder. Las de madera sí, pero estas son más inviolables. Bueno, normalmente 8 aumentos son suficientes, como hemos dicho antes, en ecosistema de bosque, matorral, medio rural, cultivos, espesuras. Y de 12 a 14, pues íbamos a estar en el mar, en medios muy abiertos, sobre todo humedales. Si vais a hacer observación de aves a la Laguna de la Mata, a la Salina de Santa Pola, las distancias veréis que van a ser enormes y necesitaréis más aumentos. Incluso un telescopio es lo ideal. Desde luego, la adaptación que os digo de la rosca de trípode es fundamental, porque hay aves que camuflan muy bien las nidadas, caso de las aves acuáticas, que no hacen un nido muy ostentoso, o caso del alcaraván, de muchas zancudas. Y en este caso, si podéis fijar la visión en un punto que es donde el ave se ha cachado a incubar
y cuando se vaya no va a quedar ninguna referencia si estáis con el prismático a mano, pues de esta manera sí que podéis hacer una marca de decir a un compañero, acércate, pues por ahí tiene que estar. Esto para los científicos es fundamental para saber encontrar una nidada. La distancia de enfoque, bueno, pues reflexionar sobre a qué distancia soléis hacer las observaciones. Si es desde un escondite y lo que hacéis es observar al ave, pues qué come, de qué se alimenta, cómo se mueve, pues el escondite te va a permitir tenerla a 4 metros, 5 metros, 3 metros a veces. Y aseguraos que el prismático a esa distancia enfoca. Entonces, cuando lo probéis físicamente, marcar una referencia a que sepáis que está a 3 metros y probar que enfoca. Si es rececho lo que hacéis, si es andar buscando animales, más aumentos, desde luego. Y si es escondite, pues menos aumentos. El diámetro pupilar suele marcar la diferencia. De esto no se hablaba hace muchos años. Cuando yo compré los prismáticos, nadie hablaba de diámetro pupilar. Y ahora es fundamental. La diferencia de precio entre dos modelos que nos parecen iguales, que puede ser abismal, pues a lo mejor el responsable es el diámetro pupilar, desde luego. La calidad de las lentes es una y el diámetro pupilar el otro. Es el diámetro de la lente que acomoda al ojo. Es decir, que cuanto mayor sea, mejor para poner el ojo en el ocular. Sabéis que los que llevamos gafas tenemos que doblar esas gomitas hacia atrás para poder acercarlos a los ojos, o bien si tenemos la costumbre de dejarlas colgando o subírnoslas y corregirnos la posible diferencia de graduación entre un ojo y otro, pues bueno, hay que elegir, hay que decidir qué es lo que vamos a hacer. Si nos la quitamos, pues eso, un diámetro pupilar ancho es muy cómodo. Se hace muy incómodo mirar por gafas a cierta distancia de los prismáticos. A veces ya sabéis que no se llega incluso a percibir la doble imagen. Vemos por un lado bien y por el otro oscuro. Cuando esto sucede, casi siempre es culpa de la abertura del prismático. No tenemos bien ajustada la abertura y hay que regularla para que nos quede muy bien delante de los ojos. Y luego llegamos a los precios porque hay un rango brutal, unas diferencias enormes. Prismáticos que valen unas pocas decenas de euros y pasamos a prismáticos que valen miles de euros. Yo he probado unos y otros, no tengo unos y otros, tengo los baratos, pero me han prestado, por ejemplo, los Nikon Monarch, los he probado, de Olympus, de Leica, prismáticos de alta gama. Realmente la percepción de la imagen es óptima, es buenísima, pero yo tampoco necesito tanto. Yo, para ver si es una curruca capirotada, rabi larga, lo veo mucho más por cómo se mueve el animal y cómo es su patrón de color. No necesito esa precisión, no necesito gastarme 2.000 euros para quedarme tranquilo con los prismáticos. Entonces, pues llevo de estas marcas, pues Tasco o Super Zenith, o bueno, pues de estas que hemos visto bastante, o Celestron incluso. Tasco suele dar muy buena relación calidad-precio. Los he manejado bastantes años, incluso es los que son los que comprábamos para el voluntariado ambiental cuando yo era director de uno de los campos, y nos dieron muy buen resultado. Y serán fundamentales a la hora de localizar. Los prismáticos y los telescopios son, pues, los que permiten que desde lejos observes cómo se desarrolla la vida cotidiana de los animales sin ser molestados. Porque el día que vayas tú a hacer fotos, si les molestas, es la forma de saberlo. Es decir, cuando uno monta un high no se mete enseguida adentro. Normalmente monta un high y se va fuera. Y se queda fuera unas horas observando qué hace el animal. Si llega el animal, se posa en una rama y pega un chillido, lleva, pues te toca desmontar el high y irte porque algo le ha molestado de lo que has hecho. Si ves que todo se desarrolla con normalidad, incluso el animal se posa encima del high y se mete al nido, o se mete, o bueno, está en un posadero, bueno, y se comporta con normalidad, pues es buena señal. No es señal de que todo el monte es orégano, pero es señal de que te va a permitir, bueno, ha permitido la instalación de ese elemento artificial en las proximidades. Entonces, ver cómo la vida de una colonia, las colonias son especialmente delicadas, las colonias de aves, porque no están molestando a un individuo, están molestando a un colectivo de individuos que pueden estar incubando, pueden estar en el momento de con las crías ya con cierto tamaño. Entonces, pues el conocimiento, desde luego, es fundamental, la ética y el conocimiento. No puedes ir a montar cerca de una colonia de cigüeñas sin saber si acaban de nacer los pollitos, si tienen pocos días de vida, o si ya es más seguro porque tienen unas semanas y ya pueden estar un tiempo sin el calor de la madre o sin el alimento. Entonces, el conocimiento previo es fundamental. Uno no puede plantarse aquí así porque sí. Primero hay que sacar permisos, luego hay que saber sobre la especie y finalmente, desde lejos y muy poco a poco, uno se aproxima. Sabiendo, porque ha estado observando durante muchas horas cómo es la vida cotidiana de la colonia, si está molestando o no está molestando o está sucediendo algo.
Por último, tendríamos aquellos prismáticos que tienen zoom en el ocular, que son bastante más pesados, bastante más caros y con menor calidad óptica que los fijos. Mi opción es, desde luego, con los aumentos, con uno de aumentos comedidos, de tipo de 10x50, 8x40. Yo creo que por ahí, para un uso normal, está bastante bien. La forma de ajustar las dioptrías es cerrar el ojo con menos dioptrías que tenemos, enfocar con ese ojo y luego abrir el otro y ajustar el ocular para las dioptrías del otro ojo. Hay veces que nuestras dioptrías superan la posibilidad de acomodación que tienen los prismáticos. Entonces no va a ser posible y nos veremos forzados a mirar por las gafas, a regularlos con las gafas puestas. La durabilidad suele ser muy alta. Yo he visto prismáticos que han pasado de padres a hijos, especialmente en el extranjero, en Inglaterra y en Escocia, y han estado 3 o 4 generaciones en marcha esos prismáticos. Acaban siendo pues una pieza de adorno en la casa. Bueno, esto es un morito comunicándose con otros que pasan en vuelo, y esto pues es más en plan aquí te pillo, aquí te mato. Es decir, aquí no hay nidos, aquí es en invierno, ya lo veis en la vegetación del suelo. Y bueno, pues observamos el día anterior donde se estaban posando el grupo de moritos para alimentarse de las algas que crecen en los arrozales abandonados y las zonas de marisma, y nos decidimos a montar, a probar fortuna al día siguiente. Montamos 2 jais transportables esa noche, muy de noche, antes de que amaneciera, y ya veis que a primeras horas de la mañana el primer bando de moritos nos aterrizó delante, pues como a 15 metros del escondite. Estuvimos haciendo fotos incluso de paradas nupciales, aunque estaban fuera de época, pero los jóvenes que empiezan a notar el despertar de las hormonas, pues hacían una especie de rueda de las, como hacen las avutardas, despliegan las alas hacia adelante y empiezan a girar uno delante de otro. Y pudimos hacer un reportaje bastante curioso, y veis, no estuvo preparado, el día anterior los vimos y a la mañana siguiente, muy tempranito, estábamos montando allí, al amanecer, antes del amanecer. Yo os recomiendo, cuando empecéis, que recurráis a circuitos como estos que os voy a proponer, porque son jais que ya son fijos, animales que ya están acostumbrados a que haya un jai y un fotógrafo dentro, a oír el disparo de la cámara, a ver el movimiento del objetivo de aquellos que tienen menos cuidado todavía, que no saben que eso puede molestar, fotógrafos que a lo mejor pues todavía no ponen bien pues la red que te oculta, que hace que él no te vea a ti. Entonces se ofrecen pues la posibilidad de hacer carroñadas en algunos parques naturales o nacionales. Las anátidas en las tablas de miel. Las anátidas en las tablas de miel están cubiertas con una red, es una charca de aclimatación, con una red no pueden salir de allí. Pero bueno, pues allí están desarrollando su vida, limpiándose, acicalándose, comiendo, relacionándose entre sí. Y puedes fotografiar pues 10 o 12 especies en una mañana. O sea que es divertido y practicas con el enfoque, practicas con el disparo, aletean, te dan momentos de acción. Los flamencos en la laguna de Fuente de Piedra. Son unos escondites que están muy cerca de un naciente de agua dulce, y entonces todas las tardes los flamencos van allí a limpiarse la sal del plumaje, a beber, y eso está al ladito del jai. Es decir, que con un 200 milímetros ya pueden estar haciendo fotos sin problema. Bueno, pues ya veis un poco. Acuáticas en el entorno de Doñana, el celo de los buitres en el parque del Monte del Duratón, allí sin jai ni nada, y pasan muy cerquita, si te pones cerca de donde suben las corrientes de aire cálido hacia arriba. Las cigüeñas en los barruecos también, desde los propios caminos se puede fotografiar a las cigüeñas pescando, llevando material al nido. Cogen las algas que están chorreando de humedad y las suben al nido en verano para refrescar a los pollos. Las grullas en Cayo Canta, son dos escondites que hay y bueno, pues las alimentan allí. Puedes comprar un saco de grano, tú pones el grano allí y ellas vienen. Normalmente son varios miles de grullas, se forma un frente allí, acaban rodeándote el jai de unos chillidos. Creo que es un espectáculo que no os podéis perder. La migración en el estrecho es un clásico también. Bueno, y también los zoos, ¿por qué no? Ir a un zoo a practicar la fotografía de retrato. Y bueno, hay zoos mejores y otros peores. Hay zoos que, por la diferencia de desnivel, puedes fotografiar sin tener barrotes por medio, y eso se agradece. O a través de cristales de seguridad, que a veces están limpios y puedes hacer fotografías. ¿Veis? Este es el comportamiento de la cigüeña cuando coge esos ranúnculos, esa masa de ranúnculos que es vegetación acuática, y húmedos, pues vuelan con ellos hasta el nido y lo refrescan a los pollos en verano. Bueno, pues este, digamos que es el primer obstáculo que vamos a tener, el desconocimiento de las especies, el que tenemos que ponernos al día en ese conocimiento,
y veréis que acercarse a un animal a distancia de foto no es tan fácil como uno pensaría. Conocer el concepto del ecotono. El ecotono es aquel lugar donde dos hábitats se encuentran. Pues donde acaba un cultivo y empieza un bosque, sería un ecotono. Y ahí es donde va a haber más presencia de animales, porque se benefician de ambos lugares. En el cultivo va a haber más alimento, en el bosque hay más refugio. Entonces los animales en los ecotonos se mueven más, se mueven mejor. Y sobre todo a primeras horas de la mañana, que es cuando después de la noche pues necesitan beber o necesitan alimentarse. En este caso, bueno, en el caso de la izquierda, que es un pito real alimentándose de un tronco, pues sabéis que el pito real tiene una lengua protráctil muy larga, de unos veintitantos centímetros, que puede meter por esas grietas, por esas fisuras, buscando sobre todo larvas de coleóptero. Larvas son, pues eso, como gusanitos blancos que sacan de ahí dentro, y son las crías de los escarabajos. Se llaman xilófagos. Son insectos xilófagos. En este caso, lo que hemos hecho es poner un poco de manteca de cerdo, que le gusta mucho al pito real. Digo un poco porque alimentar a las aves silvestres no es una buena práctica, sobre todo si los reunimos en grandes grupos. Estamos, digamos, haciendo una conducta antinatural. Las aves no se agrupan para comer. Este tipo de aves no se agrupan para comer. Cada uno se busca su la vida. Entonces, hacer que se reúnan en cierta cantidad en un sitio, pues a la hora de propagar enfermedades, a la hora de que el alimento que les proporcionan no esté en condiciones, hay riesgos que el fotógrafo pues no debe asumir. Entonces, solamente si tenemos mucha experiencia, si tenemos un científico cerca a quien consultar, es recomendable. En el otro caso es un molino viejo, un silo muy antiguo. Hemos puesto una red de camuflaje en una de las ventanas para fotografiar los estorninos que están trayendo materiales al nido. Es antes de que empiecen a criar, antes de la puesta. Y van trayendo, aportando plumas y ramitas al nido. Y bueno, pues hemos conseguido una distancia razonable para hacer las fotografías. Fijaros el efecto que hace una lente luminosa sobre los fondos. Cuando hay cierta distancia al fondo, ese fondo aparece pues sin nada que nos moleste, muy desenfocado. No podemos ver con detalle qué había en el fondo. En el caso del estornino, es un parque lejano con columpios. Los columpios ni se ven, porque están tan desenfocados que se mezclan con el verde y no se ven, no se aprecian. Yo creo que deberíamos ir centrándonos un poco en qué tipo de especies vamos a fotografiar, qué grupo biológico me interesa más, o voy a buscar, o me voy a formar en él. Si me gustan los invertebrados, pues prados, riberas, zonas de matorral y bosque, zonas de vegetación abundante. Sobre todo a primera hora de la mañana, que es cuando están fríos, cuando después de la noche todavía no se mueven, están a veces cubiertos de rocío, todavía no les ha alcanzado el sol, y los podemos observar a placer y podemos hacer fotos tranquilamente. Si son insectos o invertebrados nocturnos, pues se van a sentir atraídos por fuentes de luz, y bueno, pues puedo ir buscando en las farolas que se ponen en las casas, por ejemplo, o comprar algún tipo de bombilla que les atraiga para hacer observaciones. Lo que recomiendo yo para los jardines es plantar especies palatables para los insectos, plantar madreselvas, plantar aquellas plantas que sabemos que les gusta polinizar. Podemos salir de noche a buscarlos y las pupilas les brillan mucho de noche. Veremos como unos brillitos rojos en la distancia y sabemos que están ahí las polillas nocturnas, por ejemplo. En el caso de las arañas lobo, las licosas, también salen a cazar de noche y también les brillan mucho los ojos y es muy fácil dar con ellas. Estos son crisopas que están bebiendo del musgo. El musgo del bebedero que riego para mantener un poquito fresco, pues de noche atrae a las crisopas que vienen a beber allí. Cuando lo descubrí, pues me esperé a hacer las fotografías estas. Muy curioso, parecen como rinocerontes ahí, no sé, se mueven. Cuando miras por el macro, todo cobra otra dimensión. En el caso de los anfibios, pues ya sabéis, necesitan esa vida mixta entre el medio acuático y el medio terrestre, el agua dulce y poder salir del agua dulce. Normalmente el agua dulce es para reproducirse, la utilizan para reproducirse. Entonces en primavera podemos ir a charcas temporales, pues porque ha llovido mucho, se forman unos charcos donde ellas se reproducen. Con una linterna de baja potencia, que tampoco necesitamos una linterna potente y no les molestaremos. Y si no nos acercamos a menos de 2 metros, 2 metros y medio, podemos ver ranitas de San Antón, sapo corredor, sapo común.
pues hinchando los sacos vocales, emitiendo su sonido nocturno de atracción para las hembras, y veremos pues cópulas, puesta del cordón de huevos. Bueno, yo creo que lo pasaremos bien. Si queremos hacer fotos, pues lo ideal es llevar varios flashes y un compañero que pueda separar ese flash de la cámara para que no sea una luz tan frontal, y movernos con mucha lentitud para que no se den cuenta pues que estamos allí haciendo fotos, ¿no? Ponernos a ras de suelo para intimidarles menos. No es lo mismo que vean pues un bulto recortado contra el cielo de 2 metros que una pequeña, ¿no?, masa que se acerca a su altura. Les amenaza mucho menos, se sienten menos amenazados. Yo lo que hago es atraerlos al jardín. Entonces mantengo bebederos, albercas, a ras de suelo. Cuando hice el bebedero para las aves, que está levantado del suelo unos 60 centímetros más o menos, al fondo, es decir, en la parte final del bebedero, que luego lo veréis, pues hice unos terraplenes, de forma que tanto las aves muy, muy terrícolas como la perdiz o la cobujada pudieran acceder andando, pues como para los anfibios, que pudieran, ¿no?, reproducirse dentro. Lo normal, ya lo vimos en la clase de macro, pues es utilizar un teleobjetivo macro, 150, 180, incluso en combinación con algún convertidor de focal, para poder fotografiarlos bien. También construyo majanos. Majanos son pues unos cúmulos de piedras que a veces se hacen para proteger conejeras, pero en el caso de mi casa, que no crían, bueno, crían los conejos dentro, pero de forma natural, lo que hago es fomentar que haya lagartijas y que haya serpientes, este tipo, reptiles sobre todo, y algunos anfibios. Así he atraído pues al sapo corredor, al sapo común y a la rana común. No hay más anfibios en mi casa. Este es un anfibio bastante raro. Es la salamandra rabilarga, y esto fue una excursión por, a ver si me acuerdo, Muniellos, Parque Nacional de Muniellos. Visitas muy restringidas, hay que pedirlas con bastante tiempo, pero las posibilidades de encontrarnos con una especie rara, poco fotografiada, pues son altas. Bueno, los reptiles los podemos ver asoleándose en días cálidos y en algunas noches frescas pegados al asfalto. Si vais por carreteras rurales, veréis que algunas noches pues os habéis cruzado con 3 o 4 serpientes o lagartos que están calentándose en el asfalto durante la noche. Hay que tener cuidado de no pillarles, claro. De hecho, cuando tenemos que hacer alguna foto de reptiles en estudio, pues lo que hacemos es recolectarlos ahí, en esas carreteras donde tienen mucha posibilidad de que sean atropellados en la noche, y hacer la foto lo antes posible y volver a soltarlos en el mismo sitio. Bien, sabéis que los reptiles, bueno, pueden hibernar. Si el invierno es muy frío, hibernan, y muchos de ellos dependen de hibernar para reproducirse. Es decir, que aquellos que no hibernan, es posible que no se reproduzcan ese año. Esto es válido también para las tortugas de tierra y estos reptiles. Luego, además, están los reptiles acuáticos, que se pueden sumergir, y bueno, pues ahí ya tenemos que utilizar el high teleobjetivos. Si queremos fotografiar el galápago común, el galápago europeo, por ejemplo, pues tenemos que ver en qué piedra se suele asolear, calcular la distancia. Ahora os daré unas fórmulas para calcularla, y bueno, y apostarnos allí hasta que salgan a solearse. Su percepción, desde luego, no es la de un mamífero o la de un ave, entonces son más fáciles de fotografiar. Esto es una víbora en Alcoy. Hay que tener cuidado porque es de las pocas especies peligrosas de fauna que tenemos. La fauna normalmente pues se aleja del ser humano, pero un día que estáis buscando setas o que levantáis una piedra para ponerla para sentaros encima o cualquier cosa, pues si debajo está una víbora, pues lo va a tomar como una agresión o como, pues bueno, como que tiene que defenderse, que es lo que hacen estos animales. Para aprender sobre aves, yo creo que hay que saber dónde buscar cada especie. Entonces, dentro de estos ecosistemas, pues ahí es donde vive. Si vas a buscar el roquero solitario o el roquero común, pues en montañas y acantilados, el roquero rojo, perdón, en montañas y acantilados es donde lo vais a encontrar, o un águila perdicera, por ejemplo. Pero un azorno vive en una zona de montañosa sin vegetación, necesita bosques, sobre todo de pinos. Si vais a buscar la alondra de Dupont, pues tenéis que ir a una zona de maquia, una zona de estepa, estepizada, muy, muy frecuentada por el ganado, por ejemplo. Bueno, pues cada ave vive en un hábitat, y hay que saber en qué hábitat buscar cada ave y en qué hábitat esperar que esté presente. Benito. Sí. Ahí hay preguntas de internet. Venga. Bueno, aprovecho para decir a los de internet que si tenían alguna pregunta que la vuelvan a hacer, porque hemos tenido problemas con la conexión. Vale. Y no las hemos podido ver. Muy bien. Primero, Sergio Ruiz González dice que has dicho al principio un acto en Zaragoza el martes 15. Sí. Luego. Sí. El CTA.
Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza. Empieza a las 9:30. Vale. Y luego Luis Bejarano Ardura pregunta si hay algún consejo para evitar tanto reflejo en los reptiles. Tanto reflejo en los reptiles. Bueno, hay una forma de eliminar todo reflejo en los reptiles, que es una doble polarización. Polarizar, es decir, poner una lámina de polarización lineal en el flash y utilizar un polarizador en la cámara. La doble polarización elimina cualquier tipo de reflejo. Entonces, en reptiles que estén húmedos, pues seguro que está pensando, imagino, Luis, en una salamandra o un sapo que está húmedo, pues es una manera, utilizando ese polarizador. Y otra forma también es fotografiarlos cuando se seca un poco la piel, pero claro, eso ya no depende de nosotros, cuando se produzca ese hallazgo, ¿no? Pero en el caso de un galápago, por ejemplo, que sale del agua y se sube a la piedra a solearse, en esas primeras fotos veréis que tiene unos puntos brillantes, unos puntos luminosos, pues que molestan a veces. Pero cuando lleva un ratito que se está soleando, la piedra se humedece más, ellos se secan un poco más y esos reflejos molestan menos. Pero la única manera que conozco yo es polarizando. Gracias. Bueno, también debemos conocer qué alimentación tienen esos animales, porque, bueno, a lo mejor, mira, pues si les acostumbramos en un par de días a recibir una cantidad pequeña de alimento, va a ser mucho más fácil tenerlos interesados en ese posadero y que acudan con regularidad. Insisto en que no es bueno proporcionar a los animales comida porque sí, es decir, esto no es una granja, no estamos alimentando gallinas. Son animales salvajes que se buscan su comida día a día, que si les acostumbramos mucho a tener abundancia y luego la cortamos de repente, pues les vamos a ocasionar un mal y no es bueno soltar, echar comida así porque sí. Y además vamos a favorecer pues que los depredadores sepan que allí hay mucha afluencia de pajaritos, por ejemplo, y que vengan los gatos y que vengan los ratones, en fin. Bueno, pues esta la he puesto un poco para despertaros la curiosidad. Esto está hecho en la caseta de mi casa. En la caseta pues dejo un cristal quitado para que puedan entrar las golondrinas a criar. En este caso es una golondrina dáurica, es una especie protegida. Y bueno, pues ahí todos los años hace un nido que es como una botella de barro, y ahí crían las golondrinas dáuricas. A veces es incómodo no tener que estar en la caseta, porque se pueden meter por ratones, el bicho que quiera meterse se mete, desde luego. Pero a mí me compensa tener, pues saber que estos animalitos pueden criar allí, porque nos hemos preocupado, ¿no? De hecho, vinieron, no venían nunca a criar, no habían criado nunca en mi casa, hasta que se cayó una ruina que era donde ellas criaban. Y entonces empezaron a buscar por allí, en el entorno, a ver dónde poder criar, y les gustó mi caseta. Claro, el fondo de la caseta de mi casa no es este, es una pared blanca, lo que tengo detrás de esa puerta, por donde, de esa ventana, sin uno de los cristales, es una pared blanca. Entonces la foto, pues la podía haber hecho con el fondo blanco, iluminando el fondo blanco. Pero cuando me cansé de hacer fotos con el fondo blanco, pues amplié un plotter pues de 50 por 70 más o menos. Lo coloqué de fondo y ajusté muy bien el encuadre para las dimensiones del plotter. Puse una barrera de estas de tipo infrarrojo, y la dejaba enchufada, como está dentro de mi casa, pues todo el día haciendo fotos. Yo me iba a trabajar, o me acuerdo una vez que tuve que ir a Sevilla a la presentación de 100% natural, y yo me dejé ahí la barrera. Cuando volví por la noche, mira, 500 fotos hechas. Así de a gusto, ¿no? Se va uno de viaje, cuando vuelve tiene tres fotitos ahí, cuatro buenas. El rendimiento no es muy alto, pero bueno, pues al día salían 10 o 12 fotos interesantes. Y estuve haciendo fotos unos 24 días, porque así pues entraban con la ceba, iba apuntando qué tipo de ceba traían. Por ejemplo, traían muchas mantis áptera. Áptera significa sin alas, muchas mantis sin alas. Estos bichos se cree que solo cazan en vuelo. Pues no, esto si ve una mantis se posa, la coge y echa a volar, normal. Es decir, que permitió hacer un estudio de qué se alimentan, cuánto tiempo están incubando, cuánto tiempo salen los pollos, y luego se publicó en una página que se llama Natura Alicante, con texto de Elías Gomis. Sobre los mamíferos, bueno, para que veáis un poco que estrujándonos la cabeza podemos sacar mucho partido de estas circunstancias, que a lo mejor el fondo no es el deseable, pero a los tres días de pensar qué haría yo con esto, pues se te ocurre una idea y la pones en práctica. Desde luego al animal le da igual pasar con el fondo blanco que con el fondo del plotter, no le molesta. Los mamíferos tienen unos sentidos desarrollados, desde luego, el olfato y el oído, que en las aves pues no lo tienen tan desarrollado, pues ellos sí lo tienen. Entonces acercarse a ellos es muy complicado, es mejor atraerles, incluso es mejor trabajar con trampas, de forma que con trampa fotográfica, con células, con barreras. Así ellos pues notan que no estás allí y se confían un poco más. Lo ideal es eso, mediante comida o mediante agua, hacerles interesante la zona donde vamos a hacer las fotos. Pues no sé, estoy pensando en ardilla, lirones caretos,
Bueno, pues si dejamos unas pipas, es fácil que se interesen, o unos cacahuetes, unas almendras. Sin embargo, para especies depredadoras va a ser preciso pues cebos de olor, por ejemplo. Hay que estrujarse la cabeza muchas veces para saber qué podemos hacer. Y muchas veces no es cuando nosotros queremos. Si tú quieres fotografiar una garduña, pues lo tiene muy difícil. Pero si, bueno, si no te empeñas en hacerlo y te esperas, de repente te dice un colega, oye, hay un sitio que hay un guarda allí las 24 horas del día en una garita en la montaña y mira, pues han entretenido a los de comer a las garduñas y están allí como si fueran perritos. Pues ahí haces garduñas, pero no cuando tú quieres, sino cuando toca. Y luego podéis hacer algún viaje al extranjero, pues buscando, por ejemplo, focas, mamíferos marinos, o en el estrecho podéis fotografiar orcas, delfines. Bueno, también es interesante. Estas se han hecho en Nunavut, en un viaje hace pues 4 o 5 años por lo menos. Y es un destino bastante frecuentado por los fotógrafos, porque es económico, vuelas a un aeropuerto que tiene muy poco tráfico y que es muy económico en Inglaterra, pero no me acuerdo cómo se llama. Luton, eso es. Ahí alquilas un cochecito, te buscas un bed and breakfast y te pasas un fin de semana a la mar de bien. Claro, esto sucede en diciembre, enero, que es cuando vienen a criar a esa barra de arena en Nunavut, y ahí hace bastante frío, ahí tienes que ir bastante bien pertrechado, ahí nos llegó a nevar incluso en la playa. Bueno, podemos utilizar el flash un poquito lateral, buscando esas luces de atardecer, buscando hacer cosas un poco diferentes. Mucha precaución porque el viento suele ser muy fuerte, la arena, hay una banda como de un metro, que se ve más o menos en esta foto, ¿no? Hay una banda como de un metro, metro y medio, que se te mete en todas las partes posibles de la cámara, del objetivo. Entonces es buena idea llevarlo bien enfundado, con unas gomas que aprieten bien la funda y que no dejen que se cuele por ahí, que siempre se colará. Pero bueno, lo interesante es que se cuele cuanto menos mejor. Y duele mucho cuando giras el objetivo y empieza a crujir la arena, pues da dolor de estómago. Pero en fin, luego después de una limpieza eso va a menos. Pero ya veis que esto no es niebla, esto es arena que se está cruzando por delante de la cámara, golpeando. Mucha gente que no va preparada, pues pierde ahí los equipos. De hecho, un compañero que viene a algunas sesiones, un 200-400, cayó con la cámara y se rompió. Y no es la primera vez que me cuentan. O la subida a la marea. Cuando sube la marea, pues de repente ves pasar las mochilas para abajo. Hay 8 mochilas llenas de objetivos, Dios mío, todos corriendo. Lo normal es que el mamífero no se le detecte viéndole. Es decir, no veréis una jineta, pero sí es muy posible que veáis un excremento de jineta o un resto de haber comido, por ejemplo, una huella de nutria, y esto os dará pistas de que ahí está ese animal. Y ya podéis poner, pues eso, pues intentar acostumbrarlo un poquito a ese alimento que le dejáis solo para él, cuanto más específico sea mejor, e intentar obtener alguna imagen con trampa fotográfica. Resaltar la importancia del posadero. Este es nuestro compañero Ramón Navarro, que ahora lo veréis en el vídeo de fauna. En esta sesión no tenemos ponente invitado, sino que ha ido nuestro compañero Alberto Saiz a Sevilla, a la parte de Doñana, y por aquí, por la provincia de Alicante. Y veréis en el vídeo, pues desde alta velocidad hasta hydroheights, flotantes, bueno, una serie de técnicas que utilizamos para la fotografía de fauna. Pero le damos mucha importancia al posadero, es decir, que cuando salimos al campo también vamos buscando aquellas ramitas secas con líquenes que están bonitas, o bueno, aquello que nos puede servir de posadero para las aves o para los animales que queremos fotografiar. Hay que asegurarlas muy bien, que no tiemblen, que no trepiden, especialmente cuando el ave se posa. El ave tiene que notar que aquello es seguro y que no se va a caer. Las redes de camuflaje, pues siempre llevamos en el coche 4 o 5 redes, de forma que si tienes que improvisar pues un apostadero porque van a pasar aves volando o cualquier cosa, pues con 4 redes que te eches encima no se te va a ver. En otros casos, pues los escondites se montan un poco más fijos, tienen que estar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y según el grado de tiempo que van a estar ahí, pues ya empleas madera o empleas cartón o empleas según lo que tenga que durar. Lo normal es que sean los objetivos estos que se montan, los highs estos que se montan de tela. De un armazón de metal extensible con una tela que lo forra, y yo a estos escondidos casi siempre les coso un techo de plástico encima, porque en invierno pues llueve, y si no te mojas tú y no se moja el equipo, mejor, ya que bastante frío vas a pasar y bastante incómodo es como para encima estar mojándote. Antes los highs eran muy justos porque eran como puestos de estos de caza, que el cazador pues estaba casi fuera del high con la escopeta,
y eran de 1 metro cuadrado. 1 metro es pues un poquito más grande que esto. Entonces meterte ahí en un 400, el trípode, la mochila, pues la mochila se quedaba fuera y tú estabas bastante incómodo. Pero ahora, bueno, pues hay puestos de caza que se comercializan de 1,5 metros más o menos, que son casi para 2 plazas o para uno muy cómodo, que es lo que me gusta a mí. Está, si el terreno lo permite. Este caso, por ejemplo, que son los abejarucos en los Barruecos, que estás, bueno, en la carretera está a 1 metro de ellos. Entonces puedes llegar ahí con el coche, dejar las cosas. Aquí fijaos que aquí fui testigo de imprudencia por parte de los fotógrafos, porque nosotros llevábamos 3 días haciendo fotos a los abejarucos sin ningún tipo de problema, y en un solo día se volvieron tan asustadizos que no había forma de hacer fotos. Y eso es muy perjudicial porque estás entorpeciendo sus labores de crianza, en este caso. ¿Por qué? Pues porque éramos muy estrictos con que el fotógrafo, que está allí con las redes de camuflaje y el hide, no entrara ni saliera a la vista de los abejarucos. Es decir, que cuando ellos están posados tranquilos y de repente tú sales porque quieren, no sé, quieres ir a por el bocata, pues ya saben, claro, no son tontos, dice, ahí debajo de eso hay un tío ahí metido. Qué susto, ¿no? Se asustan y dicen, cuidado, la próxima vez que vengas, que ahí se mete un tío. Bueno, pues eso es lo que hace que recelen mucho. Nosotros siempre venía alguien a sacarte del hide y siempre ibas con alguien a meterte al hide. Tenemos un dicho que dicen que los animales, muchos animales no saben contar. A lo mejor los córvidos, que son de los más listos, pues sí. Pero los animales en general no saben contar. Están más atentos a las idas y venidas. Toma, que van 2 personas a un sitio y se vuelve una persona y se va, y ellos lo que se quedan es pues que se han ido. Bueno, pues ya podemos ir. Y no se dan cuenta que tú estás metido allí, que han ido 2 y se ha vuelto 1. El caso es que, bueno, que vi ese cambio de comportamiento que decías, es increíble, si se me han llegado a posar encima de la cabeza en el hide y encima del objetivo, ¿y ahora por qué no se acercan? Y tardaban mucho en venir, pues porque alguien ha cometido alguna imprudencia, y las imprudencias, el problema que tienes es que no tienen vuelta atrás, es decir, el daño ya está hecho. Y sé lo que me molesta esto, porque cuando he hablado con algún fotógrafo que ha vivido una de estas imprudencias, pues te queda un mal sabor de boca que mucha gente hace que lo deje. Entonces no lleguemos a ese extremo, porque además, bueno, pues es lo que nos gusta, ¿no? Fotografiar a los animales y hacerles bien, no hacerles mal. Fijaos, aquí se ha improvisado un hide, que es el que menos se ve. Lo delatan esos dos postes que salen de dentro de una efedra. Y digamos que se ha aprovechado una planta que estaba como hueca y con una cuerda se ha atado la vegetación, se ha cerrado y la hemos forrado con una tela de camuflaje de forma que no se aprecia, es como un matorral. Y al lado hay un hide de estos americanos que se compran en tiendas especializadas, por internet encontráis un montón, pues que se ha montado al lado. Yo estaba en el otro, yo era el que iba sin hide. Entonces, pues eso, con redes de camuflaje lo improvisas. Es esta foto que ya la habéis visto en muchas ocasiones, ya la hemos pasado un par de veces, pero esta es la foto que se hizo esa tarde. Es decir, estos hides los montamos por la mañana, cuando las aves no están en el dormidero. Fijaos en esos arbustos y árboles del fondo, que es donde está el nido de, el dormidero, perdón, de garcillas. Y nos hemos metido pues como a las 4:30, a las 5 de la tarde, esperando que a las 7:30, 8, que es cuando anochece, pues llegara el grueso de las garcillas y ya no se dieran cuenta de que nos estábamos allí metidos, claro. Lo normal es que el fotógrafo de fauna pues vaya acompañado de uno o de varios teleobjetivos. Mejor si son luminosos, pero claro, esto cuanto más luminosos, más dinero. Hay por ahí pues algunos que son muy recomendables, por ejemplo el antiguo Canon 500 mm f/4.5, mucho más barato que el f/4, da una calidad óptica muy buena y lo único pues que no se fabrica, hay que buscarlo de segunda mano. El 300 f/4 en vez del 300 f/2.8, pues ya estamos reduciendo mucho coste, de gastarnos 4 o 5 mil euros, pues a gastarnos 1000 y pico. Pues ya se nota. O el 405-6. Sabéis que hay un zoom que es un 100-400 y otro que es el 200-400 de Nikon. El 200-400 tiene una fama excelente porque es un objetivo excelente. El 100-400 de Canon no es un buen objetivo. Llega a un punto a partir de 250 milímetros enfocando infinito, la calidad cae de una forma muy, muy notable. Se nota a simple vista que la foto no está bien. Entonces es mejor optar por focales fijas y suplir ese zoom con los convertidores de focal. Es decir, si tenemos un objetivo de focal fija con buena calidad óptica, digamos, esa imprevisión, esa sorpresa que nos puede causar, que en vez de una lavandera viene un verdecillo que es mucho más pequeño, pues con un convertidor 1,4 por, pues lo vamos a solucionar. Vamos a tener ese aumento que nos faltaría y que un zoom nos podría dar. Benito. ¿Sí?
José Carlos, pregunta. Pregunta, pregunta. ¿Qué os tiene amenazados o qué? Se lo he preguntado. es mi mensajero. Sí. No, es decir, básicamente es qué opinas o si conoces un poco el funcionamiento. Sé que hay algunas empresas, alguna web que alquila estos equipos y demás. ¿Lo consideras una buena opción o conoces un poco el funcionamiento? Sí, porque sí. Dado el coste, pues sí. Hay que valorar la rentabilidad y el número de veces que se utiliza, ¿no? Dado los precios que sí, tiene. Sí, conozco casos de personas que van a hacer un viaje y alquilan un 428 una semana y por lo general están todos muy contentos. No he tenido ninguna noticia desagradable al respecto. O sea que es una buena práctica. Te vas ahí, que voy a decirte yo, al Polo Norte un mes y alquilas un 14 milímetros y ahí lo llevas por si acaso se da una opción de utilizarlo. No siempre se amortizan, pero suele salir muy bien, muy a cuenta el alquilarlos. Y pensaba que me ibas a preguntar también casi por las empresas que hacen estos viajes específicos a ver animales, que suelen ser bastante caros, son muy lucrativos. Pues venga usted a fotografiar pigargos a Noruega y te cuesta, pues no sé, 4.000 euros más el viaje, y allí pues encuentras una infraestructura pues bastante lujosa, pero yo creo que se desvirtúa mucho lo que es el carácter y el espíritu del fotógrafo de naturaleza. El fotógrafo de naturaleza no es un señor rico que paga a otros porque le busquen dónde hacer fotos, sino es un señor que con paciencia y con prudencia intenta ver dónde puede hacer algunas fotos de naturaleza. Y creo que te están privando del aprendizaje sobre los animales. Es decir, tú vas a un sitio allí donde un señor saca dinero de ir todos los días a alimentar con peces muertos a los pigargos. Y cuando en invierno no puede ir, el pigargo dice, ¿dónde está el canalla este que cobra por traer aquí turistas? Que venga y me traiga la comida hoy. Es decir, no puedes acostumbrar a los animales a alimentarles y sacarles un dinero y esperar que en la naturaleza no pase nada. No lo veo muy lícito. La verdad es que eso te lo iba a preguntar antes, pero se me ha pasado. De hecho, los Hyde me ha recordado a esos Hyde que alquila un prestigioso fotógrafo que tú conoces, incluso que los fabrica en algunos otros países, en su país originario y ahora creo que en Brasil y no sé si en Costa Rica también. Sí. Entonces, pero hay muchos, ¿eh? Yo creo hay que es un muchos. Poco convertir esto, que creo que es una vocación, en una especie de turismo y que alguna vez, de alguna manera, no lo sé, desvirtúa sí. En cierta medida el amor a la naturaleza y convierte, es decir, esto un poco en turismo de masas. A mí, desde luego, ver esa experiencia en Brasil, que te lleven de la mano, que te lleven con el jeep, no lo sé, me dio pena cuando lo vi en su web. Es que además genera otro tipo de turismo, que es el turismo de concursos, de usted paga mucho y yo le llevo y va a hacer usted fotos para ganar concursos. Yo qué sé, pues no sé, pues ya me la curraré yo, ¿no? Yo creo que no es la opción. Creo que no es la opción. Y sobre todo el mensaje es para esas empresas que lo hacen, que bueno, que el medio ambiente puede ser un negocio, pero no sé hasta qué punto debe serlo. En esto hay pros y contras. Yo estoy enfrentado a una corriente que es la de Staffan Wistrand, de si el turismo da dinero, pues bueno, genial, porque el turismo, perdón, si el medio ambiente da dinero por el turismo, pues genial, porque se conservará y bien, sí, hay un punto de acuerdo. Ahora, si se sobreexplota también ese medio ambiente por afán de lucro de traer personas y que dejen ahí el dinero, pues tampoco es positivo. Es decir, no va a ser positivo para el oso que vayan muchos turistas allí a fotografiarle. Yo creo que no, que positivo no es. En fin, cada uno que reflexione, ¿no? Luego hay muchos países que, sobre todo en Latinoamérica, pues que van todos cogiendo bichos para el turista. Ah, no hay un turista que hace fotos a los bichos, cógele todo lo que puedas. Mira, tenemos aquí un caimán, tenemos no sé qué, un perezoso. Claro, van cogiendo lo que pueden para que cuando tú vayas, pagues y hagas la foto del bicho. No creo que sea positivo. Sí. Jesús García Orihuela dice que si, entiendo que si no se viaja así, ¿cómo sería la mejor manera de viajar para hacer fotos? Y también el tema de sacar permisos y tal, si no vas con un viaje de estos organizados que te... Bueno, sí, es una buena pregunta. Sí, es muy fácil criticar. Es decir, que si eres un apasionado de, ¿qué voy a decirte yo?, de los anfibios y puedes ir a Costa Rica a un viaje organizado a ver anfibios, pues no te prives. Pero evalúa muy bien de qué forma lo están haciendo. Es decir, si te van a llevar a una hacienda donde tienen 200 terrarios con los anfibios privados de libertad, pues no es una buena forma de hacer turismo a un sitio. Ahora, si vas a hacer salidas nocturnas a avistar anfibios en su hábitat y poder hacer fotos de cómo se reproducen, pues lo veo más óptimo. Ver si se emplea a personas locales, a personas de tribus de allí que conocen muy bien los animales, o no, te están llevando un rancho a todo lujo allí donde hay un señor que hace un espectáculo con un cocodrilo y una señora rubia fabulosa, pues no es la manera. Si esto
Esto enlaza, creo, perfectamente con la sesión aquella de fotografía etnográfica. Es exactamente el mismo tema. O sea, es la capacidad de sensibilidad que tenga los fotógrafos, la capacidad de saber cuál es la capacidad de carga de una zona, el no molestar a las especies, pues exactamente igual que cuando hablábamos con la fotografía etnográfica. O sea, lo que puede ser positivo en cuanto a que a la fotografía sea una herramienta, no un arma, iba a decir, una herramienta de conservación y de ayuda a la conservación y un recurso de especies y un recurso, pues se puede convertir, como tú bien dices, en un arma de destrucción masiva de un territorio. Sí, un expolio. Sí, exactamente. Sí, yo reflexionaría sobre ello. Es decir, no sé, eso es, además es que lo estoy viendo premiado en muchos concursos internacionales. El señor que paga se va a hacer a ver los lobos en no sé dónde y se tira allí una semana y paga un pastón y se vuelve con unas fotos espectaculares porque otro señor se lo ha currado. Claro, el mérito que va a tener ese señor es muy limitado. El mérito lo tiene el otro, que conoce los lobos, que se lo ha currado y que sabe que iban a estar allí ese amanecer. Es un tema delicado, sí. Yo creo que aquí, más que jueces, debemos ser, no sé, sensitivos ante qué está pasando delante de nosotros. Esto, bueno, yo desde luego os estoy contando todo como se ha hecho, no me estoy guardando nada. Si alguien tiene cualquier pregunta, que lo diga. Yo, cuando hay un fondo os lo digo, cuando hay no sé qué os lo digo, cuando se alimenta el bicho os lo digo. En este caso, por ejemplo, se alimentó a las chovas piquigualdas en el mismo momento. Esto es la subida a picos de Europa con el teleférico, que cuando nieva, pues las carreteras son impracticables, subir allí es una paliza, pero está el teleférico. Entonces, en minutos te plantas allá en la cumbre, bueno, no en la cumbre, pero a mucha altitud, y las chovas piquigualdas en estos días de tanta nevada no saben dónde buscar alimento, porque el suelo está cubierto por un manto de nieve, y ahí encontrar semillas, o encontrar pequeños reptiles, o encontrar insectos es muy complicado. Entonces, con unos trocitos de magdalena, que además, si os fijáis muy bien en la roca donde está posada esta a la derecha, veréis que hay como unas motitas húmedas ahí en la piedra. Eso es, digamos, la grasita de la magdalena que ha dejado ahí la marquita, ¿no? Bueno, pues han venido, se la han comido y están esperando más. Pero yo no les voy a dar más. Yo ya creo que ya se han alimentado suficiente. La podía hacer gorda, ¿no? Le podía dar 2 kilos de magdalena. Pero es que ya os digo, la naturaleza no es una granja, la naturaleza tiene otra forma de funcionar. Le podéis alegrar el día con un dulce a estos bichos, pero no se trata de que dependan de eso. Ellos tienen que saber sobrevivir. Y eso es admirable. El estar en una situación de estas, que voy a deciros, a 15 bajo cero, como os ha dado el caso, y ver que hay un petirrojo, una curruca, pájaros que pesan 30 gramos y que van a dormir ahí a la intemperie, es lo que hace estos seres fascinantes. Es decir, tú te vas a un hotel a dormir o te vas a hacer un bivac, pero vas bien tapado, bien cubierto, llevas un termo, llevas no sé qué, llevas no sé cuánto, llevas un hornillo. Pero ellos no, ellos están ahí y lo que encuentran comen y si no se mueren. Es increíble. Bueno, no siempre tenemos que hacer la foto junto al objetivo, claro, por supuesto. Ahora cada vez más se lleva la foto del animal en su hábitat e incluso pues a veces nos cuesta encontrar el animal en la foto y es una foto más como de camuflaje y de cómo vive el animal en su medio. Y también son interesantísimas. Veis una pinza de ventanilla para un 70-200 para poder sujetarlo cómodamente en el coche. En este caso las ventanillas se ciegan o bien con chaquetas o con red de camuflaje, las tapas y utilizas el coche como un hide en un sitio poco transitado, desde luego, pues en un camino rural donde haya donde apartarse. O bien pues utilizamos el teleflash de apoyo al 70-200, que también podemos hacerlo. Y tenemos imágenes pues más abiertas, más de hábitat, con el animal integrado en su ambiente. Entonces vemos pues que la butarda vive en una zona esteparia, donde no hay arbolado, lugares muy abiertos, con pocos hitos en el paisaje. Y es esta gran visibilidad sobre el terreno y esta gran altura que tiene el ave, pues la que le da esa opción de supervivencia. Acercarse a una butarda en un medio tan abierto es prácticamente imposible. En estos hides que se alquilan en la zona de La Serena, pues son de piedra, son como unos chozos tradicionales. Se supone que el techo es de plástico, digo se supone porque el amigo Manolo no siempre lo revisa y a veces está cayéndote la gotera justo el último al objetivo. En este caso, fijaos, la lluvia fuerte, eso es una lluvia muy fuerte. La butarda cierra los ojos y aguanta ahí estoicamente y tú estás a cubierto en el chozo. Y esto es un display de un macho de butarda, de estos que se te meten encima, que dices, este viene a pisarme el chozo. Viene, pum, te da un paseo, me acuerdo que ya no cabía, y tuve que poner la cámara en vertical, y fijaos que, bueno, por los pelos.
Así que la distancia, saber prever la distancia al sujeto según la focal que yo tenga y según la idea de la foto a obtener es fundamental. Si me meto a fotografiar un gorrión a un metro con un 400, le voy a fotografiar medio cuerpo. Y yo a lo mejor quería hacer una foto general. Bueno, hay que calcular muy bien la distancia según la focal y el tamaño que quieres que ocupe el sujeto. Ahora veremos la fórmula. Para especies más pequeñitas, que se nos van a quedar fuera de la mínima distancia de enfoque, es decir, no voy a poder enfocar a 3 metros con un 400-28, por la distancia mínima son 4, pues necesito esos tubos de extensión, puedo utilizar esos tubos de extensión que me permiten cambiar todo el rango de distancias de enfoque. Ya no puedo enfocar a infinito, desde una distancia que será 20 y tantos o 30 metros, ya no podré enfocar más allá, pero me permite enfocar mucho más cerca de 4 metros, pues 3,5, según el tubo de extensión que emplee. Incluso puedo combinarlos, puedo tener pues el de 35, el de 20 y tanto y el de 12, el de 24 y el de 12, o el de 8, que también existe de Canon, y utilizarlos con estos teleobjetivos. A veces quiero pues que el animal salga grande, que es un, no sé, como a muchos fotógrafos les gusta, ¿no? Ver el animal ahí grande y meterse ahí con la lupa, ver los bigotes y la cara y el ojo, pero de repente el animal abre las alas y esa foto te la pierdes, porque no habías calculado que la foto era esa. O sea que a veces es mejor ser un poco conservador y decir, bueno, si aquí va a pasar algo gordo, si aquí van a venir dos águilas y van a copular, por lo menos que quepan en el fotograma. Y si viene una sola, pues ya recortaré la foto, ya meteré duplicadores, ya buscaré cómo solucionarlo. Bien, el sistema versátil, bueno, si encontramos un zoom de calidad que nos convenza, bien, pero lo normal es que utilicemos una focal fija con esos convertidores de focal. Este es el bebedero para reflejos que construí no sé hace cuántos años, que vino a coincidir por 2 semanas que se adelantó un fotógrafo húngaro, que se llama Bence Maté, y bueno, pues hemos construido algo parecido, bastante diferente porque él hizo como un embudo, su Hai es un embudo, porque el cristal espía que él utiliza da muchas aberraciones en cuanto coges un poco de ángulo. Todo esto lo sé porque han venido fotógrafos que han fotografiado en sus Hais, pagando por supuesto, y luego han venido invitados a mi casa, pues son amigos a hacer fotos, ¿sí? Yo nunca he cobrado por los highs ni por acompañar a nadie a hacer fotos, ni bueno, no es un estilo que yo practique. O vamos de amigos o no vamos. Yo no me alquilo para ir a fotografiar animales, porque no me hace falta fundamentalmente. El caso es que mi high no se alquila, vienen amigos. Y vino Marcos Baresmo y me dijo, mira qué bien, aquí puedes fotografiar así de lado y todo. Y claro, entonces entendí por qué los Hais de Bence Maté son así, apuntados como un triángulo, y es porque no puedes doblar el objetivo. Entonces solamente fotografías en un punto. Inconvenientes, pues que el fondo siempre es el mismo, porque siempre están ahí. Tanto el sitio como el fondo te va a delatar. Ventajas, si algo pasa, siempre va a pasar ahí. Ya no tienes que andar buscando en las ramas, que van a estar en el mismo sitio, bebiendo en la punta del escondite donde pueden posarse. Bueno, el caso es que mi Hai es más de tipo abanico. Ahora veréis una proyección después sobre cómo es el Hai. Tiene 4 metros en una banda, 4 metros y medio, y en esta 6, y es bastante regular. De forma que si viene un pájaro grande y aquí no te cabe, si se desplaza un poco y se mueve por él, que es lo normal, que vayan buscando alimento por allí, te quepa en la parte más alejada del otro lado. Bueno, este es un mirlo, un macho de mirlo común, bebiendo en bueno, un tronco que me traje de los alcornocales, un tronco pequeñito, que ya veis, hace como un triangulito, y como el día no era muy ventoso, pues sale su reflejo en el agua. Bueno, con el comedero, pues ya os he dicho, prudencia y sobre todo saber qué come cada animal. No podéis traer a un verderón con alpiste. No va a querer comer alpiste un verderón, salvo que se vea muy apurado por la necesidad. Lo normal es que se sienta atraído por el cañamón, por el cáñamo, la simiente de cáñamo. O por las pipas negras de tamaño pequeño, también. Un pardillo es muy difícil que se coma la avena, tiene que estar muriéndose de hambre, pero es muy fácil que se coma el lino. Un jilguero pues comerá cardo y lechuga, simiente de cardo y de lechuga. Un verdecillo preferirá la navina, la simiente de nabo. De esta forma evitaréis que haya pues esas masas de gorriones que van a todos los sitios a alimentarse de todo y que lo único que estamos haciendo es fomentar que haya menos biodiversidad y más especies oportunistas que proliferan a lo bruto. Entonces, ser muy específicos con el alimento para evitar pues eso, que la tórtola turca, que el gorrión, que los oportunistas se ceben en vuestro comedero y lo utilicen pues para estar criando todo el año. Si vais a traer aves insectívoras, ya es más delicado porque estas semillas se comercializan en muchos sitios de piensos. Pero para las insectívoras, pues a lo mejor tenéis que hacer arroz cocido, picar cacahuetes, picar almendra,
o hacer algún bizcocho con arroz o con bollería o con pasas, por ejemplo. Y ya os digo, el alimento muy dosificado, el alimento en mi escondite, si viene un animal es posible que en un ave, pues en un minuto ya no le queda comida de la suya. En un minuto acabado y se va. Y de hecho ha habido fotógrafos que se han desesperado y han dicho, echa ahí 2 kilos. Y yo, no, 2 kilos no puedo echar. Esto no funciona así. Por supuesto, ya veis que no menciono la presa viva porque no la recomiendo ni la utilizo. Eso de coger gusanitos y pues eso, un día usa el gusanito, el otro día usa renacuajitos, al siguiente ratoncitos. Pues no sé, yo prefiero poner la barrera desde el principio y decir, no alimento con presa viva ningún animal. Como no me gustaría ser el gusanito que lo pones ahí para que venga la tarabilla, pues espero que el gusanito, si algún día me tiene que utilizar a mí, se acuerde. Bueno, esto es un ejemplo de palo comedero, ¿no? Te encuentras un palo que tiene bastante hueco por dentro, que es el caso de los alcornoques o las encinas o este tipo de árboles, de las fagáceas. Bueno, pues o lo vaciamos nosotros con un taladro o si es así de forma natural y lo hemos encontrado, pues nos lo llevamos para utilizarlo. Lo plantamos, metemos ahí un poquito de unas semillitas y ya veis, pues en este caso es un gorrión el que ha venido porque es un alimento poco específico. Es mixtura de esta que venden para canarios y eso cualquier granívoro se lo puede comer. En este caso hemos hecho una pasta especial, una pasta que fabricamos con eso, pues con huevo, con bueno, si la veis os la comeríais y yo también, y de hecho se puede comer. Y hemos cogido un tronco más grande porque el ave es más grande, es una urraca al amanecer, y hemos incrustado, digamos, ese bizcochito dentro de las grietas de ese tronco para que no se vea y el ave pues se la coma y no lo notemos. Si os fijáis, la luz cálida del fondo, que nos llama bastante la atención, es muy fácil de obtener estas circunstancias porque el ave está en sombra, el ave está en un lugar frío, en una temperatura de color fría. Si hago un balance cálido, potencio mucho esos dorados del fondo. Entonces, claro, esta mezcla de temperaturas de color es siempre muy atractiva. Tenedlo en cuenta porque yo lo tuve en cuenta cuando hice el escondite para estos reflejos, que lo que es la caseta donde nos escondemos arroja sombra sobre el bebedero pues las 3 primeras horas de la mañana. Y en esas 3 primeras horas puedo hacer este tipo de fotos de fondo muy cálido porque el animal está en la sombra que hace el propio hide.